Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo es un book haul porque os lo debo desde hace muchísimo tiempo, así que ya me vale, tenía que grabarlo. Y os aviso de que sigo mala, yo tenía que subir estos vídeos antes de que se terminase el año y todavía tengo pendiente el wrap up de noviembre, ¿vale? Así que prontito van a estar en el canal. Y tengo muchísimas ganas de enseñaros todos los libros que tengo por aquí, son muchos. No sé si os enseñaré todos porque es que son demasiados, porque llevo sin enseñaros libros desde julio, creo recordar, así que son muchísimos meses. Entonces os voy a enseñar los más recientes. Y bueno, sobre todo libros que son novedades, que os pueden llamar la atención y os pueden gustar, también os los voy a enseñar. Entonces voy a empezar por el primer libro que hace poquito me compré y lo he terminado de leer ayer mismo porque es que lo compré y es que lo tuve que empezar. Y el libro es El Rey Malvado de Holly Black. Esta es la segunda parte de la trilogía del Príncipe Cruel. Y el primer libro fue un libro maravilloso, pero esta segunda parte yo creo es que me ha gustado incluso más, ¿vale? Este final, este final es la bomba. El capítulo 15, quedaros con el capítulo 15 y el capítulo 26 son lo mejor de la vida. Y es que he disfrutado tanto este libro, o sea, es que tiene tantos posits y yo no puedo esperar a la tercera parte. Esperemos que en España se publique dentro de poco, por favor, o sea, solo pido eso porque yo necesito su tercera parte. Y bueno, sigo con otro libro que he terminado también recientemente, que es Damisela de Elana K. Arnold. Y ya os digo que es un libro bastante famosillo por BookTube, pues ya os contaré, porque dentro de poco vais a tener el wrap-up. Bueno, otro de los libros que me he comprado recientemente ha sido La hija del dragón, de Kirsten White, porque dentro de poco, en enero o así, van a publicar su segunda parte. La verdad que este libro tenía muchísimas ganas y desde que salió lo quise leer, pero bueno, me estaba esperando a que publicase la segunda parte porque a mí me gusta leer los libros en plan así como del tirón, para no perderme mucha información porque si no tengo que releerme el libro. Y pues la verdad es que me da un poco perecilla. Entonces pues bueno, por eso lo he comprado, para leerlo este mes espero, o si no ya empezarlo en enero y leer la segunda parte del tirón. Si no veis los weeklies, tenéis que ver los weeklies porque os hablo de todos los libros que leo y de lo que me parecen en el momento que lo leo. Así que tenéis que ver los weeklies, ¿vale? Muy importante. Y sigo con la editorial Puck porque, bueno, me llegó La resistencia de la reina, que es de Rebecca Ross, y esta es la segunda parte de una biología. En noviembre aproveché de que, bueno, me lo enviaron y leí la primera parte y esta segunda parte. Así que tenéis que esperar al wrap up, pero bueno, en el weekly ya os conté que ha sido una biología que me ha gustado mucho y que tenéis que leerla. Yo os la recomiendo muchísimo. Y ahora os enseño tres libros súper esperados por mí y que es que no me esperaba para nada porque la editorial me los envió por sorpresa y me hizo muchísima ilusión, ya que tengo todas las ediciones de Cazadores de Sombras en español, así que bueno, me faltaban estos tres para completarla. Y bueno, son estos, ¿vale? Yo les tengo quitadas la sobrecubierta, que ya os lo he enseñado alguna vez con ella, pero bueno, prefiero tenerlos así porque me parecen muchísimo más bonitos y más coloridos, así que bueno, tengo guardadas las sobrecubiertas ahí arriba. Y bueno, pues os enseño el cuarto libro de Cazadores de Sombras, el quinto libro y el sexto. O sea, es que son preciosas las portadas, me gustan mucho. Pues eso, que muchas gracias a la editorial por el envío, porque es que no me lo esperaba para nada y me hizo muchísima ilusión. Y hace poquito fui a Madrid y hice un intercambio con varias chicas y bueno, uno de ellos es A la caza del fuego. Es un libro que tengo muchas ganas de leer, creo que es una primera parte de algo. Lo vi en el canal de Castle Books de Lidia porque a ella le gustó mucho y pues dije, es que tengo que leerlo. Espero leerlo pronto porque tengo muchas ganas. De fantasía juvenil, como ya sabéis que a mí me gustan todas. Es que últimamente lo único que hago es leer fantasía juvenil. Y os enseño también Everless de Sarah Holland. Everless, la hechicera y el alquimista, que es la primera parte de una biología que, bueno, tiene reseñas de todo tipo. Entonces no sé qué me voy a esperar, pero me llamó muchísimo la atención y la verdad que no es una biología que sea muy larguita, porque bueno, tampoco es muy tocho, así que espero leerlo pronto y contaros a ver qué tal. Pero como veis, mi pila de pendientes es muy grande, ¿vale? Así que bueno, poco a poco, no hay que agobiarnos. Y el último libro que conseguí con intercambio fue el Again, Confiar, de Mona Kasten, que esta es la segunda parte de esta serie de libros, ¿no? De Game. Tengo pendiente todavía el primero, no me matéis. Espero leerlo este mes, el primero, vamos, y ponerme con el segundo por lo menos en enero. Y bueno, como estuve en Madrid, ya os dije, fui a la presentación del libro de Heredera de Plata de Julia de la Fuente, que lo tengo por aquí, que fue un libro que me gustó bastante. Pero al poder hablar con ella y aclarar mis pequeñas dudas que tenía con el libro, porque es el primer libro que ha publicado con una editorial, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo más. No sé, creo que ha sido una experiencia súper chula y si tenéis la oportunidad
oportunidad de poder ir a un club de lectura, tenéis que ir. O sea, es que ha sido increíble, no sé, me ha gustado mucho la experiencia. Seguramente que vuelva al club de lectura juvenil de Madrid, de la calle Maestro Victoria del número 3, que es la casa del libro que hay allí. Seguramente que vuelva porque la experiencia me ha encantado. Y ya, de paso, al hablaros del club de lectura juvenil de Madrid, os voy a enseñar el libro que van a estar leyendo en diciembre, y yo también lo voy a leer en diciembre, que es Spells, Hechizos, de Elia Guinness, que nunca he leído la autora y es un libro bastante finito. Y espero, bueno, que me guste. La sinopsis, lo único que pone por acá atrás, es: las brujas siempre han sido consideradas mujeres peligrosas que dominan las artes oscuras y se alían con el mal. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si las brujas no son como nos han contado? Más aún, ¿y si fueras una de ellas? O sea, tiene buena pinta, no sé, la premisa y eso, pues mola. Y os aviso de que la presentación del libro fue el día 4, que os avisé en mi Instagram, porque en Instagram los suelo avisar, pero la quedada del club de lectura será en enero, porque con todas las fiestas y todas estas cosas, pues mejor hacerlo en enero ya y ya está. Y otro libro que os enseño es La música del corazón, de Brittany C. Cherry, que ya sabéis que la autora me encanta, es la autora de la serie Los elementos, que la leí hace mucho ya. Son libros que disfruté muchísimo, así que este libro ha sido maravilloso, me ha gustado mucho. También en el wrap up de noviembre tendréis mi opinión y os hablaré de él, pero vamos, que Brittany C. Cherry lo ha vuelto a hacer y me ha enamorado con sus personajes. Y os voy a enseñar también otras dos compras que hice en el mes de octubre, noviembre, yo creo que fue. Y bueno, me compré El priorato del naranjo, que es que tenía tantas ganas de este libro, que es de Samantha Shannon. Es un tochazo, ¿vale? Pero es que la edición es tan bonita. Es que fijaos, mirad cómo brilla todo. O sea, es que es precioso, me encanta. Y bueno, pues os voy a enseñar un poquitito la edición por dentro, porque bueno, está en azul. Es otro libro de fantasía y espero que me guste, porque es que tengo muchísimas ganas de leer. No me he puesto con él todavía porque es que es un tocho y es que, digo, voy a tenerme un mes para leerlo. Pero cuando acabe todo el TBR de diciembre me pondré con él en enero, os lo prometo, y os daré mi opinión. Y otra de mis compras fue El bosque sabe tu nombre, de Alaïts Leceaga, que es que este libro tiene muy buenas reseñas. O sea, la verdad que también es otro tochillo, pero creo que se lee más rápido que el otro porque tiene la letra un poquitito más grande. Y este libro lo empecé a escuchar con Storytel en audiolibro y bueno, más o menos me llegó por aquí, pero es que me estaba gustando tanto que dijo: este libro tengo que leerlo en físico porque creo que lo voy a disfrutar muchísimo más. Estoy esperando a ponerme con él porque tiene muy buenas reseñas, y el segundo que han publicado también la autora también las tiene, así que espero que estas dos lecturas sean muy buenas. Continúo con otro libro que leí en el mes de noviembre, octubre-noviembre, en esas fechas, y es el libro de Gemma Bonin, El jardín de hierro, que es la primera vez que leía la autora y la verdad que ha sido todo un descubrimiento y me ha gustado mucho el libro, pero ya os contaré en el wrap up. También me llegó La cadena, que tengo aquí la sobrecubierta porque es el libro que estoy leyendo ahora mismo, que es un thriller. O sea, la verdad que está bastante interesante. Llevo poquito, pero lo que llevo me tiene muy enganchada, es que no sé qué va a pasar. Y bueno, pues ya os contaré qué tal, porque bueno, este mes de diciembre lo estoy leyendo. Así que es. Bueno, otro libro que tengo muchas ganas de leer y que todavía no lo he podido leer es el libro de María Martínez, Tú y otros desastres naturales. Ya sabéis que me gusta mucho esta autora y estoy deseando leerlo. Lo que pasa es que con tanto pendiente todavía no me he puesto con él, porque es que no soy una máquina y no puedo leerme todo lo que me llega. Entonces, bueno, lo voy a leer, así que bueno, ya os contaré qué me parece, pero espero leerlo en enero si todo sale bien. Continúo con Hermanastra, de Jennifer Donnelly, que es un libro que es como un retelling de La Cenicienta, pero trata sobre una de las hermanastras, así que me llama muchísimo la atención y espero leerlo muy pronto, porque es de esos libros que siempre digo, tengo que leer, pero nunca lo hago. Y este es un libro que llegó a mis manos porque me lo regalaron por mi cumpleaños, y es A dos metros de ti, que es del libro de la película que es tan famosa y que, bueno, yo todavía no he visto ni me he leído el libro. Así que es un libro que me habéis recomendado mucho, me habéis dicho que lo tengo que leer sí o sí, así que os voy a hacer caso y bueno, espero leerlo el próximo año. No sé cuándo, pero ojalá lo lea. Y bueno, os voy a enseñar un libro que voy a leer este mes, que es La sombra del zorro, de Yuli Kagawa, que ya ha salido su segunda parte hace nada y tengo muchas ganas de leer para ponerme con la segunda parte. Y es un libro que es muy esperado por mí porque casi toda la gente que ha leído este libro pues le ha encantado, así que creo que puede ser una gran lectura. No voy a ir con muchas expectativas porque ya sabéis lo que me pasa, pero espero que me guste bastante. Y la edición, como siempre, es que mirad por dentro,
Y otro libro súper esperado y que quiero leer muy pronto es Una magia más oscura de Victoria Schwab. La verdad que los libros de esta autora son súper famosos. Yo simplemente me he leído de ella La bruja de Nir, que claro, es de sus primeros libros publicados. Solamente he leído ese. Y dicen que esta trilogía está muy bien, porque es la primera parte de una trilogía. Así que la verdad que tengo muchas ganas de leer y espero que me guste. Y ya voy terminando y os voy a enseñar La bruja negra, que es de Laurie Forest. Y bueno, es un tochillo, ¿de acuerdo? Y es el primer libro de una serie de libros, con calma. Espero que publiquen el segundo muy pronto, porque es que tengo miedo de que las editoriales nos dejen tirados con las últimas partes o así, porque nos ha pasado con Nunca Noche, o sea, los libros de J. Christoph, la trilogía, pues parece ser que no van a publicar el tercero. Entonces pues estoy muy cabreada y siento como que tengo miedo de que nos hagan lo mismo con otras series de libros, otras sagas. Y es que estoy muy enfadada. Es que no sé cuándo lo voy a leer. Esperaré que publiquen su segunda parte, o si me da el venazo igual lo leo antes, pero que todo puede ser. Y otro libro que os enseño, este es en tapa dura, es una edición súper súper bonita, que os lo enseñé en el último weekly, creo recordar. Bueno, os enseñé Alliances, A Trick of the Light, un juego de luz, que está escrito por Stan Lee y por Kat Rosenfield. Stan Lee es muy conocido por haber creado Spider-Man, Iron Man, un montón de personajes de Marvel, y tiene muy buena pinta. Espero que sea una buena lectura y la edición es fantástica, o sea, es muy muy bonita. Y otro thriller que espero leer muy pronto, ya que estoy leyendo La cadena, pues en enero espero leerme este, es Naranja de sangre, de Harriet Tice, que tengo ganas de leer porque también tiene muy buenas reseñas, así que no sé, tiene muy buena pinta y espero que me guste, porque parece ser que es como un thriller un poco oscuro, no sé. Y ya sí que sí, ya termino. Os enseño Tras las llamas, de Will Hill, que es un libro que está teniendo muy buenas reseñas y que viene de parte de Fandom Books, que bueno, os enseñé todo lo que me enviaron, en plan que me enviaron una cajita con una macetera para plantar menta. Y es que, o sea, me sorprendió mucho el envío y me gustó bastante, así que bueno, pues espero leer muy pronto este libro porque tengo mucho hype, o sea, la gente habla muy bien de él, así que espero que esté muy guay. Así que bueno, eso es todo lo que tenía que enseñaros. Son muchísimos libros, ya lo sé, pero es que es desde julio hasta aquí, o sea, es que son muchísimos por eso, porque es que tenía que haber grabado un book haul mucho antes, pero es que soy muy desastre. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis añadido muchos libros a vuestra lista de pendientes. Y nada, que como siempre os voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información por si me queréis seguir. Y si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que darle a la campanita, porque si no, no os avisaría. Así que nada más, yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Mua! Adiós.